Señoras y señores, es para mí un placer presentar a Baby Dino. ¿Por qué no decirlo? Era amigo de Baby Dino y no lo sabía. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Maxi? Qué alegría esto de estar acá. Contame cómo fue la experiencia desde el arranque, de que te preguntaron si te animabas a estar en la máscara. Primero pregunté si había que saber cantar, porque yo era un desastre cantando. Te podemos ayudar, te coacheamos un poco. Bien. Y la experiencia me pareció divina, o sea, como para hacer algo distinto. Y aparte, estar en ese programa era hermoso. Entonces, me animé y me super cuidaron. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, muchísimo. ¿Pero vos te imaginabas que era así, real? Porque es real. No, es real y me conquistó eso. Es más, recién ayer pude contar toda la experiencia a todas las personas que estaban alrededor, que me llamaban. Es divino eso. Eso de claro, eso es como... va a estar esperando una camioneta, te van a meter un casco... te saludan de lejos. Televisión sí has hecho, radio, escenario sí, pero a cantar ahí, ¿cómo fue? No, súper cuidado, la verdad. Tengo que cantar una canción en inglés. El de Camilo, a mí me encanta Camilo, a mi hija le gustaba, entonces como que lo conocí. Nosotros tuve que ensayar, pero me súper cuidaron. Íbamos practicando el tono, bajando. Yo sé que tuvieron que hacer más malabares que con otras personas para que se escuchara medianamente bien, la sí, verdad. Es magia, digamos. Sí, total. Lo fui disfrutando día a día. El entrar por primera vez en la máscara, en todo el disfraz, era raro. Después del primer programa como que me empecé a encariñar, me veía frente al espejo, practicaba los movimientos y trataba de sentirme así, un dinosaurio bebé. El tener la máscara te da rienda suelta, que podés moverte de otra forma, que solo no lo haría, pues soy muy malo bailando, soy muy malo cantando, entonces se disfrutaba muchísimo. Me costaba agarrar el micrófono, que me decían, si querés te lo podemos pegar. No, yo quería sentir que el micrófono me costara agarrarlo justamente para eso, para sentirme parte del personaje. En tu casa había como ahí una sospecha de que podía ser vos o no. Mi madre fue la primera que me dijo, y yo le negaba. El primer día me dice, por las pistas y por tu voz, y no le decía nada. Mi hija, en el segundo programa de Camilo, con Camilo, le grabé ahí un videito, me dice, me parece que sos vos. No le digo a nadie, me decía, 5 años tiene Josefina. Bueno, después en las redes hasta me confundieron con Sebastián Yatra. Ahí ya agradecí, dije, bueno. Qué bueno que me encuentren la voz igual a la de Yatra. Le vamos a preguntar después a Sebastián, ¿qué opina? Hoy cuando llevé al colegio a los nenes, había varios niños que ya, digo, Baby Dino, ya es, creo que va a quedar, es más, capaz que les pido prestada la máscara para algún show mío. Estuvo muy bien. Con la máscara. Te queda muy bien el Baby Dino. Bueno, un abrazo grande, gracias, saludos ahí a toda la familia y gracias por animarte y a jugar con nosotros. Gracias, Maxi, arriba de la máscara, nos vemos, chao.